Buenas tardes, bienvenidos al Castillo de la Villa. El Ayuntamiento de Íscar les agradece su asistencia a un acto tan importante en la historia del municipio y de los pueblos de la comunidad de Villa y Tierra. La palabra historia se refiere tanto a la disciplina que estudia y relata los acontecimientos pasados como a las narraciones y escritura de esos mismos hechos. Precisamente, la recuperación de la Carta de Privilegio Rodado, publicada en el libro de Villa y Tierra de Íscar por el historiador Carlos Arranz Santos, ha sido clave para hoy vernos reunidos y conmemorar, por tanto, lo que dicha carta dictaba, la donación de la villa y su tierra por el rey Enrique II de Trastámara a don Juan González de Avellaneda, la cual tuvo lugar en las Cortes de Toro el 20 de septiembre de 1371, cumpliendo ahora su 650 aniversario. Todo tendrá su origen probablemente tras la Primera Guerra Civil Castellana entre los hijos de Alfonso XI, el rey Pedro I y su hermanastro Enrique II de Trastámara, también conocido como el de las Mercedes. Justamente Íscar y su tierra sería una de esas Mercedes entregada a sus nobles más fieles. Dicha donación implicaría un cambio significativo para la villa de Íscar, pasando a una nueva y definitiva etapa señorial. Estaríamos en el tiempo de la Casa de los Avellaneda y posteriormente ante la llegada de los Zúñiga, conocidos condes de Miranda, últimos promotores del castillo, como bien puede apreciarse en el blasón central de la Torre del Homenaje. Y bien, la mencionada Carta de Privilegio Rodado debía llegar hasta la villa y para ello hoy contamos con un emisario de honor, el ilustrísimo señor presidente de la Diputación de Valladolid, don Conrado Íscar Ordóñez, quien hará entrega de la misma al señor alcalde de Íscar, don José Andrés Sanz González, a quien pido por favor su presencia en este escenario. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir y hacernos compañía. Presidente, diputados, alcaldes, concejales de los pueblos limítrofes, vecinos, bienvenidos todos. Y bueno, como decía Susana anteriormente, hoy nos encontramos aquí para conmemorar esa celebración, esa conmemoración del 650 aniversario de la entrega de la Carta Privilegio Rodada de Enrique II al conde de Avellaneda. Eso ocurrió en Toro el 20 de septiembre de 1371. Y bueno, y a raíz de ahí de que Carlos Arranz, en la escritura de su libro y en la investigación que hace, escrito en 1995, bueno, pues saca a la luz esta carta que se hace entrega a través de el rey Enrique a los condes de Avellaneda del pueblo de Íscar, de la zona de Íscar, de la villa de Íscar. Concretamente, el Ayuntamiento, a raíz de eso, bueno, pues va a programar una serie de actos, una serie de actividades para, bueno, de alguna manera, conmemorar este acto y recordar la memoria de dónde venimos y quién somos, tanto para Íscar como para su villa, para sus tierras, ¿no? Y, bueno, los actos es hoy comenzamos con ello, en el cual, haciendo esta entrega a raíz del presidente de la Diputación de Valladolid, a continuación nos acompañará y nos dará un concierto lo que es la sección de cámara de la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid. Sin más, decir un poquito que, bueno, que la comunidad de Villa y Tierra, como sabéis, la conforman varios municipios, en el cual están Pedrajas, Villaverde, Remondo, Cojeces y Mejeces, y otros municipios que desaparecieron en el siglo XVII, como son Villanueva, Santibáñez, Chamartín, Aldeanueva y Sancho II. Y sin más, bueno, pues decirles que gracias por la compañía que nos hacéis y, bueno, que acudáis a las charlas que vamos a realizar a continuación. Doy la palabra al presidente para que nos diga unas palabras. Bueno.
buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, querido José Andrés. En este caso, saludarles a todos, a la Corporación Municipal, a muchos compañeros que hay aquí, alcaldes, alcaldesas, por supuesto, a diputados, a Miriam, a Carmen, que también la he visto por ahí. Por supuesto, agradecer a Susana. Gracias, Susana, y por supuesto a todos los iscarienses y personas que nos han querido acompañar. Yo, según venía, que ya siento no poder acompañarles durante toda esta jornada, durante todo este evento. Por supuesto, también agradecer a Arturo Monsalve, bueno, pues que hoy es una auténtica maravilla que puedan disfrutar, ¿no?, de su música y toda su gente que les va a acompañar. Solo quería tener unas palabras, porque sí me han pedido un minuto, para felicitaros a todos y, por supuesto, al Ayuntamiento por organizar, en este caso, este evento, este acto, que pone en valor el patrimonio histórico, algo tan importante en nuestra provincia, en nuestra tierra, y que viene a reforzar un sentimiento de orgullo por lo propio y la pertenencia a nuestro lugar de origen. Un pasado histórico en el que, bueno, con motivo de esta efeméride, y tanto se ha dicho por Susana, tanto por el alcalde, que va a profundizar aún más en esas conferencias que se van a celebrar por los profesores, por Martínez Opena y Arranz, y que se celebrarán en los próximos días. Pero además creo que es importante, como decía antes, poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural, que debe jugar un papel muy importante como elemento vertebrador en la mejora del desarrollo económico de nuestra provincia y que, en consecuencia, va a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de nuestro entorno. La celebración de este 650 aniversario nos va a permitir conocer un poco más la importancia histórica que ha tenido Íscar, que ha tenido, en este caso, los municipios de su entorno en el desarrollo de la trascendencia de las comunidades de Villa y Tierra. No les voy a decir a ustedes lo que supone Villa y Tierra en esta zona. Y, por supuesto, en este caso, el protagonismo que tiene donde hoy estamos, ¿no?, el valor estratégico de esta fortaleza que nos acoge en este evento. En definitiva, como decía al principio, creo que es importante sentirnos orgullosos y conocer nuestro pasado, fortalecer nuestro presente y, aún más, luchar por el futuro, un futuro de una provincia que está llena de oportunidades. Sin más, y que me perdone el alcalde, creo que me he excedido en el minuto que me pidió, pues muchísimas gracias a todos, enhorabuena al Ayuntamiento de Íscar y enhorabuena, y tenemos que estar súper orgullosos de esta tierra en la que hemos nacido, en la que creemos y en la que apostamos, que es la provincia de Berlín. Así que muchísimas gracias a todos y que disfruten de este acto, y enhorabuena, José Andrés. Un recuerdo para que se lleve del pueblo de Íscar por participar y colaborar en el primer conmemoración del 650 aniversario. Bueno, pues muchísimas gracias, y aparte, bueno, por muchos vínculos, incluso mi apellido es Íscar, o sea que creo que poco más puedo decir. Así que gracias, y contéis con todo el apoyo de la institución y, en este caso, de mi persona, y lo guardaré con muchísimo cariño. Del apellido del señor presidente haremos otra conferencia, porque tenemos mucho que contar también de la relación con Íscar. Y ahora, para poner broche a esta velada conmemorativa, contamos con la presencia de la sección de cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, como ya han comentado, a la dirección de Ernesto Rodríguez Monsalve, quien a buen seguro nos hará viajar en la historia con ayuda de sus palabras y su música. Una vez más, disculpen al señor presidente, que por motivos de agenda tendrá que abandonar el concierto,
Y señor director, don Ernesto, le cedo el micrófono. Buenas noches y esperamos que disfruten de la velada. Buenas tardes a todos. Yo me conocen todos ustedes por mi plano musical, pero yo también estudié Derecho y aprendí ese principio de non bis in idem, así que no quiero ser redundante. Gracias, por supuesto, alcalde, diputados, alcaldes de localidades próximas. Muchas gracias por estar presentes y, sobre todo, a todos ustedes, señoras y señores, por acompañarnos en esta efeméride tan importante. Cuando se pusieron en contacto con nosotros, con la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, para preparar un concierto, un evento musical que pudiera acompañar un acontecimiento tan importante como el que se celebra hoy, 650 años pues, de la entrega por parte del rey al conde pues, de la cesión, ¿no?, de la villa de Íscar, pues me dijeron, hay que intentar buscar música de ese tiempo. Claro, yo expliqué, pues claro, que en ese tiempo, es una tontería lo que voy a decir, no había grabaciones, porque a Thomas Alva Edison y al gramófono le quedaban muchos siglos para existir y la escritura musical no empieza a dar sus primeros pasos hasta siglo X, prácticamente siglo XI, con Guido d'Arezzo. Por cierto, no sé si saben que las notas do, re, mi, fa, sol, la, si son la primera sílaba de un poema a San Pedro, pero eso es otra cuestión. La cuestión es que la música comenzó, como acabo de indicar, escribiéndose para la iglesia, sobre todo, canto gregoriano y demás, a partir del siglo XI, por lo que el rey o los nobles, el pueblo, los ciudadanos en general de Íscar o de Europa en su conjunto podían escuchar, pues en el siglo XIV, cuando ocurrieron estos acontecimientos, pues no podemos saberlo. Podemos, sin embargo, intuirlo por un acontecimiento que es el siguiente. Ustedes saben que Enrique II fue el primer rey trastámara. Y muchos años después, la última reina que llevó este apellido fue Juana I, llamada la Loca, la hija de los reyes católicos y la madre de Carlos V, que decidió ya a partir de ese momento apellidarse Austria y demás, Habsburgo. Bueno, la casa de Trastámara finalizó, por tanto, en 1555, cuando Juana fallece. Y en ese momento se decide recopilar un cancionero con todas las canciones, cancioncillas, villancicos, ahora explicaré lo que significa esta palabra, que hasta ese momento gustaban de sonar en la corte, pero también pues, en las plazas, porque lo bueno de esa época es que le gustaba la misma música desde el panadero hasta el rey. Entonces la música básicamente era lo mismo, que era música que servía para leccionar y para contar historias, para contar las noticias que ocurrían. Ese cancionero, recopilado en 1555 y 1556, cuando la casa de Trastámara que inaugura Enrique concluye, como buenos españoles, desapareció. No le dimos importancia, no le dimos valor y desapareció del mapa. Y hoy en día se le conoce como cancionero de Uppsala. Uppsala es una ciudad de Suecia, porque hasta 1909, es decir, hace 110 años, 112 años, no apareció en esta ciudad sueca una copia de uno de los manuscritos en la que se recogen pues, estos cancioncillas castellanas. Estas cancioncillas castellanas, evidentemente, no fueron necesariamente del siglo XIV, porque en esa época la tradición era, en muchos sentidos, oral, pero sí que es parecido. Y para recrearlo esta tarde, pues tenemos sobre el escenario a grandes compañeros, como son Raquel Fernández a la flauta, Eva Elena García Hidalgo al violonchelo, Gustavo Domínguez en las percusiones y Sara Rodríguez a la voz, será la soprano. Y junto a todos nosotros, presidiendo este escenario, hay un instrumento, que es este, que se llama clave, que es como el abuelo del piano. Es un instrumento cuya afinación sufre mucho, sobre todo cuando está en el exterior, pero hemos intentado acondicionarlo y creemos que resistirá. Es un poco, vamos, Enrique II lo habría llamado modernísimo,
pero digamos que el sonido que produce es bastante similar a lo que podía sonar como instrumento protagónico en los siglos, pues eso, 14, 15, 16, que son los siglos que más o menos este cancionero recoge. Las percusiones, pues ya lo verán, los rudimentos que podían tener entonces, pues un bombo, unos crótalos, en fin, lo que había. La flauta hoy en día es de metal, entonces era de madera, y el violonchelo pues no existía como tal, existía la viola da gamba, que les sonará seguramente, se llama da gamba, no porque tenga nada que ver con el mar, sino porque es de pierna, que se metía entre las piernas. Por eso tiene esa especie de hendiduras a los laterales, que ahora no se utilizan, pero son una reminiscencia de cuando la viola se sujetaba con las piernas y no con una pica, que es como ven ahora. Es decir, como está haciendo Eva, se sujetaba antiguamente así y era un poquito más pequeño. Pero bueno, como estamos en el siglo XXI, nos adaptamos a los instrumentos que en definitiva tenemos. También la sonorización nos permite llegar más lejos. Como no me quiero alargar mucho más, decirles, vamos a interpretar una serie de piezas de ese cancionero de Upsala. Son muy breves, pero creemos que les gustarán. Y vamos a comenzar con otra melodía muy importante para la historia de Europa y, en consecuencia, para la historia del mundo. Me refiero a la historia de la música. Y es la Folía de España. La Folía de España, como su nombre indica, significa la locura de España. Es un tipo de canción, un tipo de construcción armónica que existe desde tiempo inmemorial. No se sabe cuándo empezó. Pero las primeras citas lo citan, valga la redundancia, pues en los siglos XIV, siglo XV, pero se sabe que es mucho más anterior. Esa música fue utilizada, fue difundida por toda Europa y su melodía ha sido musicada por multitud de compositores a lo largo de la historia, desde Vivaldi hasta Lully, Salieri, Tchaikovsky, Brahms, en fin, muchísimos. De hecho, seguro que la van a reconocer en cuanto la escuchen. El primer gran compositor que hizo unas variaciones para esa melodía, llamado Alessandro Scarlatti, era italiano, napolitano, y decidió tomar esa melodía, que es la que ejecutaremos como tema, y hacer unas variaciones en las que la flauta y el violonchelo, junto al clave, pues desarrollan esa misma música. Por eso verán que siempre sobre la misma idea, sobre los mismos acordes, va fluctuando en distintas construcciones que ahora les presentaremos. Alessandro Scarlatti fue, por cierto, el padre de Domenico Scarlatti, que vino a España, se casó con una española, tuvo unos cuantos hijos en España, murió en España y fue enterrado en España, siendo uno de los compositores del barroco pues más conocidos y más importantes. Y sin más, empezamos con la Folía de España y continuamos con la música del cancionero de Palacio. Esperamos que les guste, el cancionero de Upsala, también llamado de Palacio. Esperamos que les guste y buenas tardes. Thank you.
Vamos entonces con ese cancionero de Busala, también llamado cancionero de palacio, cuya primera pieza se llama Más vale trocar, es decir, más vale cambiar placer por dolor si no tengo amor. Más o menos es lo que viene a decir la letra. Todos los mensajes de ese tiempo pues son en este plan. Vamos adelante. Este cancionero, como hemos comentado, es la recopilación de la memoria, de la tradición oral de varios siglos. Hoy nos parece que 300, 200 años es mucho tiempo, pero en esa época las cosas iban mucho más despacio y no era tanto. No era tanto. La mayoría de estas canciones, de estas coplillas, de estos villancicos, que luego explicaré un poco más de dónde viene esta palabra, son anónimos en consecuencia, porque es prácticamente imposible deducir quién era el autor. Pero algunos pocos, como es concretamente el siguiente que vamos a interpretar, que es Por unos puertos arriba, tienen título, concretamente en este caso, Antonio de Rivera. Bueno, Por unos puertos arriba, a ver si les gusta. Thank you.
Claro, estas canciones tenían como objetivo no solamente, decíamos antes, entretener, sino también transmitir noticias o, bueno, hablar de fantasear, ser a veces un poco fantasmas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Tres Morillas me enamoran, que habla de que un caballero, un soldado, un señor que está enamorado de Tres Morillas, valga la redundancia del título, que suponemos habrá conocido pues en los territorios del sur de España cuando todavía estaban pues los musulmanes por aquí. En esa época había, bueno, pues relaciones más allá de las bélicas, y esto es lo que canta esta canción. Conozco a tres morillas que se llaman Sara, Axa, Fátima y Marién. Ahí lo tienen. Pues de esas tres morillas habla esta canción. Hay luna que reluces, lo dice todo con el título, también es anónima y es la pieza que va a continuación. Es la primera, además, que va en compás ternario, es decir, de 3x4, el que luego será un vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues ya había valses, entre comillas, muchísimos siglos antes de que este tipo de baile se creara en el siglo XIX en Austria. Por cierto, el inventor, el pionero de este tipo de música, no fue un austriaco, no fue un alemán, no fue miembro de la familia Strauss, sino que era Vicente Martín y Soler, un español valenciano
que llegó a Viena y compitió con Mozart y Salieri en el siglo XVIII. Eso es otra historia, pero a lo mejor por haber sido español y por haber conocido este cancionero, bueno, no lo conocía porque se descubrió un tiempo después, pero bueno, ya le vendría de alguna manera en la sangre este 3x4 que ya cantaban nuestros antepasados hace 500, 600 años. Seguimos con otra letra, otra canción, otra pieza del Cancionero de Palacio, llamada Pásame por Dios Barquero, que es otro de los casos en los que sí que tenemos constancia del autor, un tal Pedro de Escobar, también en 3x4, a ver si les gusta. La palabra villancico hoy la asociamos a la Navidad y pensamos que es lo que se canta alrededor del árbol, pero en realidad esto es un error muy común, nos pasa a todos. Villancico, como su nombre indica, viene de villano, es decir, de lo que cantaban los villanos. Y los villanos no eran los malos de las películas de miedo, sino los que vivían en una villa como esta de Íscar. Es decir, ustedes son villanos, pero en el buen sentido de la palabra. Son villanos porque viven aquí, no por otra cuestión. También lo eran los ciudadanos que vivían en cualquier conjunto urbe, pues hace 500, 600 años, y de los cánticos populares pues fueron creándose los villancicos, es decir, la canción que cantaban, las canciones que cantaban los villanos, el pueblo, en resumen. Por eso la canción que vamos a cantar ahora, que no tiene nada que ver con la Navidad, que se titula Din Dirin Din, nos va a sonar a un villancico tradicional. ¿Y por qué nos va a sonar a un villancico? Porque las cancioncillas que hacían los villanos, que se han ido transmitiendo por transmisión oral, han ido desapareciendo porque todos los acontecimientos que se hacían a lo largo del año han ido desapareciendo de nuestras costumbres. Nosotros ya no nos reunimos a cantar en verano con la familia, ni lo hacemos en marzo, ni lo hacemos en septiembre. ¿Cuándo lo hacemos? Pues en Navidad, con la botella de anís y con el matasuegras, ¿no? Pues
esas costumbres que se han ido perdiendo han hecho que vayan desapareciendo los distintos cánticos de los distintos momentos del año, de manera que solo nos quedan pues los que llamamos villancicos. Por eso asociamos el villancico a la Navidad, porque solo la Navidad permanece la música de entonces. Pero villancicos son, en resumen, todas las canciones que cantaban pues los villanos en aquellos tiempos, como este Din Din Din, también anónimo, del Cancionero de Uppsala. La siguiente pieza también tiene autor, Juan de la Encina. Es de hecho de los pocos autores del Renacimiento que todavía hoy en día se estudian y que forman parte de este cancionero. La canción Ay triste que vengo lo dice todo con la letra y también es en compás ternario. A ver si les gusta. Oh,
Las canciones, como estamos notando, están en castellano antiguo, lógicamente, por la cantidad de siglos que tienen. Y la siguiente canción, que se titula Pase el agua, es decir, A-G-O-A, es como se decía Pase el agua hace unos siglos, con O en lugar de con U. También es anónimo y es en 3x4, pero tiene un poquito más de ritmillo. A ver si les gusta. La siguiente canción se titula Estas noches tan largas y volvemos al 4x4. Es una canción, bueno, pues de amor, que habla de lo largas que son las noches cuando no tienes a tu amada cerca. Thank you.
Ya nos queda poco para terminar. Lo hacemos con... nos faltan tres piezas. La siguiente es Riu Riu, ¿verdad? Riu Riu es una canción que probablemente la hayan escuchado, porque es de las pocas del Cancionero de Uppsala que sin el Cancionero de Uppsala también habían llegado hasta nosotros. Porque se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo y, bueno, pues a lo mejor las han escuchado con otro tipo de letra, con otras coplillas, pero la música no nos es extraña. Ya lo van a ver. Riu Riu, Guarda Rivera. Vamos allá. Bueno, no lo hemos notado, porque hasta ahora prácticamente no se ha dado, pero en el castellano antiguo evidentemente había muchas palabras del latín directamente extractadas o, digamos, lemas o frases. Es el caso de Verbum caro factum est, que es el estribillo de la pieza que viene a continuación, que es anónima y que mezcla latín con castellano antiguo. Y acabamos con una pieza que tiene una palabra que, bueno, a mis tías les gustaba muchísimo. No sé si era por un cómic o algo que
leían cuando eran jóvenes, que es «Dadme albricias». La palabra albricias parece ser que la decía pues un personaje de un cómic. Yo la verdad que no sé cuál es, pero mi tía Mariví y mi tía Elena me lo recuerdan siempre. Con «Dadme albricias» anónimo terminamos, también anónimo, terminamos pues esta selección del Cancionero de Palacio, que ya saben, se recopiló en 1555 de la flora y fauna musical de los últimos siglo y medio, dos siglos. Pillamos a Enrique II... hay por los pelos, pero bueno, parecido a esto escucharía él, y que apareció, como decíamos, en Uppsala, en Suecia, pues hace 110 años, en 1909. Esperamos que les haya gustado y dadme albricias. Dadme albricias, hijos de Eva, y deseamos que hayan disfrutado como villanos y que bueno, que recuerden esta fecha, que es muy importante. Desde luego no nos damos cuenta de la riqueza de nuestra propia historia hasta que viene alguien de más allá del Atlántico a visitarnos. Yo cada vez que algún director o músico de América viene aquí y le hablas de castillos de tantos siglos, de acueductos como el de Segovia, en fin, pues se quedan absolutamente conmovidos. Recuerdo haber estado con uno concretamente en un sitio bastante simbólico de Carlos V aquí en nuestra provincia y verle en una esquina casi llorando, porque para ellos celebrar el bicentenario de su país es lo más lejano a lo que llegan, y claro, hablarles de acueductos de 2000 años o de castillos pues de 600, 700 y de acontecimientos como el de hoy es enorme. Claro, para nosotros no lo vivimos con esa fuerza, pues estamos acostumbrados a ver piedras que tienen 1000 años a poco que piquemos, pero hay que sentirnos orgullosos de nuestra historia, como la historia de esta música. Música, recordamos, que aunque fue recopilada hace 500 años, pues viene de 600, 700. Hay que tener eso muy en cuenta. Vamos a repetir para terminar: verbum caro, factum est.